Right. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, sister. May I know what's your name? Yo me llamo Lia Rojas. And may I know what were you before you became Muslim? Mi religión que yo era antes era católica. Y ahora soy musulmán. And how did you start to become Muslim? ¿Cómo empecé yo en el Islam? Bueno, te voy a contestar. Yo iba a ser maestra católica y iba a dar una clase que se llamaba ¿Por qué la católica? Entonces yo empecé a estudiar más de mi religión para dar una buena presentación para mis alumnos, ¿no? Entonces, como fue como de accidente, no puedo ni explicártelo, tropecé con el Islam, fíjense, y yo empecé a estudiar y a darme cuenta de muchas cosas. Luego, ya después de poco tiempo, me di cuenta que yo estaba guiada mal, que yo no podía seguir en la católica. Y me salí de a tiro, no pude dar la clase. Y gracias a Dios, ahorita soy musulmana. And, how long have you been Muslim? ¿Cuánto tiempo yo tengo de ser musulmana? Tengo aproximadamente 6 meses de hacer mi shahada. Gracias a Dios, es muy grande. Pero yo tengo como un año, un poquito más de un año estudiando, leyendo el Corán y otros métodos de cómo aprender de Islam. Now you became Muslim, right? And I just want to ask you, how was your feeling after Islam? ¿Cómo me siento yo después de Islam? Bueno, yo me siento guiada, rectamente guiada. Y si yo me muero mañana, yo sé que nunca me voy a sentir como arrepentida de lo que yo he hecho de revertirme al Islam. Y me siento completa, totalmente sumisiva a Dios. No le asocio ayudantes, nada de eso. Porque es más, en la Biblia te dice, no tendrás otro Dios antes que yo. Y es lo que hice, me fijé bien en lo que yo estaba y vine yo, llegué a la conclusión de que no, yo estaba mal. Fíjate, de 40 años que tengo, yo estaba mal. Y gracias a Dios, ya no estoy mal. Ya no tengo los ojos cerrados, los tengo abiertos. And how was your parents and your friends reaction about that? La reacción así de mis amigas o amigos, familiares, era de primero se pusieron como nerviosos, como que yo estaba loca, ¿sí me entiendes? Por cambiar de mi religión, pero algunos amigos y amigas he perdido, pero ahorita me apoya la familia. Yo soy la única musulmana en mi familia. No es una cosa fácil, pero yo quiero llegar al paraíso. Y la Biblia te dice, como el Corán, que Dios es un Dios celoso y no hay que ponerle asociados con Él. Y por eso yo revertí. And what message would you like to give to the world, especially for the non-Muslims? Un mensaje para el mundo o personas que quieren estudiar el Islam que yo tengo para ellos es, por favor, siéntanse, fíjense en su religión en la que están, edúquense. Si nada más, edúquense, aunque sea tantito. Si tienen métodos así de computadora, librería, la escuela, hay muchas direcciones en el internet que pueden ubicar para estudiar. Aunque no cambien su religión, pero que estén estudiados. Y porque nosotros musulmanes siempre como que somos terroristas o algo así, pero esos son los extremistas, ¿verdad? Pero no todos. Es todo. Now I feel that you have a lot of words that you would like to say to the world. If you have like a special message, or if you would have like a small story, would you like to say it or something like that? Bueno, yo tengo poquito de una historia de mí, ¿verdad? Que me pasó.
Pero te voy a decir una historia así cuando yo era niña. Cuando yo era niña, chiquita, pequeña, íbamos a la iglesia los domingos, miércoles y los viernes. Iba yo a clases en los domingos a estudiar de los profetas, ¿verdad? De Abraham, Moisés, Noah. Y yo siempre pensaba, Dios, yo quiero saber. Yo sé que hay un libro. Yo estoy chiquita, yo tengo 8 años. Yo sé que hay un libro que viene de la tierra de donde nacieron todos los profetas, hasta donde nació Jesucristo. Yo rezaba esto diario, a veces lloraba, a veces no. Pero mi sueño mío, por fin, fue realizado. Dios me lo concedió. Y me dio los métodos. Y ahora, yo sé la verdad. Yo sé la verdad. ¿Por qué no me enseñaron en la iglesia de Mohammed que las paces de Dios, las bendiciones de Dios esté con él? ¿Por qué no me educaron sobre eso? Pregúntale a tu padre. Si vas a la católica, pregúntale. A ver qué contestación te da. Pero así es. Gracias. Jazakallah khair. Thank you so much. May Allah bless you. Thank you so much. Thank you.